Paco Costas, que es noticia en la semana que viene. Paco, ¿cómo va esa segunda oportunidad que estáis rodando? Bueno, en primer lugar, déjame aclararte que yo no soy amante del peligro. Más bien, me definiría a mí mismo como un cobarde devoto. Y además, este programa lo que pretende, indudablemente, es reducir esos terribles peligros de la carretera. Lo que pasa es que para rodar este programa y escenificar los accidentes, a veces se corre algún peligro. ¿Qué equipo ha formado Televisión Española para este programa? Fernando Navarrete, realizador, con el que ya hace casi 4 años que vengo haciendo estas cosas. Sí. Tomás Zardoya, que también fue guionista de aquel programa Culpable el Hombre y que es el guionista de esta serie. Y todo un equipo de profesionales, cámaras, sonidos, ayudantes, un buen equipo. Y además en este programa se demuestra una vez más que la televisión es la labor de un buen equipo. Exactamente. Paco, yo te quisiera dar una pequeña sorpresa. Te ha raptado unas imágenes del último rodaje, porque creo que son sorprendentes, y ya como, digamos, una pequeña premonición de lo que va a ser el programa, lo que debe ser el programa. ¿Quieres ver estas imágenes? Ah, sí, sí, además me alegro mucho de verlas. ¿Qué estabais preparando aquí? Ah, sí, sí, este es uno de esos días en que sucede lo imprevisto y no salen las cosas como están pensadas. Ahí viene Alain Petit a 110 o 120 kilómetros por hora, que es el cascader, el especialista francés gracias al cual este programa es posible, y va a enfilar ahora un trampolín que tiene ahí preparado. Tenía previsto volcar hacia el campo, hacia la cuneta, y todo salió mal. Volcó con mucha violencia y se vino encima de uno de nuestros cámaras, que además ya es la segunda vez que le pasa, Miguel Barquero, nuestro gran Miguelón, que casi se lo lleva por delante. ¿Estos accidentes pueden ocurrir de verdad? Desgraciadamente ocurren de verdad, y aquí se ve perfectamente lo violento que puede ser un accidente. Fíjate que al final acaba llevándose la cámara por delante. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué facilidades tenéis para este tipo de rodaje? Me alegro mucho que me preguntes esto, porque una vez más, y no es un viva Cartagena, la Guardia Civil y tráfico se están portando admirablemente. Pero sorprendentemente hay cosas increíbles. Siempre se está arremetiendo contra televisión, que no hace programas educativos. Hemos solicitado ayuda. Hay una asociación de fabricantes de automóviles, motocicletas, camiones, que aglutina y defiende los intereses de los fabricantes, sí, que nos ha negado todo tipo de ayuda incomprensiblemente, como si no fuera un hecho constatable que en España hay 5.000 muertos y casi 100.000 heridos en el tráfico cada año. Y además estos días también estamos teniendo algunos problemas para rodar en las autopistas, aunque espero y deseo, la cosa es tan de cajón, que acabe arreglándose, porque en definitiva lo haremos mal o lo haremos bien, pero es una cosa que se pretende hacer por el bien de todos. Esperemos que esa ayuda llegue, quede aquí constancia de la misma, y nada, darte las gracias, que no tengáis ningún accidente vosotros, por favor. No, esperemos que no, y muchas gracias por la sorpresa también. Gracias. Gracias a Paco Costas, y nosotros vamos a continuar con los espacios cinematográficos.